Hola, mi nombre es María Torres y en, el en la siguiente píldora vamos a hablar sobre la violación en derecho internacional penal. La violación, uno de los crímenes en derecho internacional penal, ha sufrido una evolución que puede ser calificada como revolución. Hemos pasado de un silencio completo en los textos que la recogían, que no la recogían, a su prohibición expresa en los estatutos de los tribunales internacionales penales que se han ido creando desde finales del siglo XX. Actualmente, el término que se utiliza para cubrir los actos de violencia sexual engloba toda una serie de actos criminales, desde violaciones, a esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazos forzosos, esterilización forzada y todos los demás actos de violencia sexual de gravedad comparable contra mujeres, hombres, niñas o niños, que tienen una vinculación directa o indirecta, dígase temporal, geográfica o causal. Con un conflicto. Se busca que la impunidad sea lo menor posible y perseguir todas las acciones. En cualquier caso, en esta evolución revolución, el primero de los asuntos que contribuyó a la definición de la violación como crimen de derecho internacional fue el asunto perseguido ante el Tribunal Internacional Penal para Ruanda eh, contra el señor Jean-Paul Akayesu. En el asunto Akayesu se definió por primera vez la violación como crimen de derecho internacional esta sentencia que también es la primera sentencia del tribunal para ruanda define la violación desde el aspecto de violencia física no tanto como unas, desde el aspecto material de qué parte del cuerpo se ve involucrada en la violación sino de los elementos de coacción que la, que la rodean. Así, la violación queda definida como una invasión física de naturaleza sexual cometida contra una persona en circunstancias coercitivas. Como podemos observar, esta definición es lo suficientemente amplia para englobar toda una serie de actos de violencia sexual que en distintos códigos penales no se consideran como tal y quedan abarcados en un término de abuso sexual. Esta primera sentencia de violación llegó a calificar ese acto criminal como parte del de acto de genocidio, ya que a través de la violación se impide el nacimiento de los miembros de la etnia en su misma etnia. La segunda sentencia que facilitó la definición de derecho internacional constitucional actual tuvo lugar en el Tribunal de la Antigua Yugoslavia, en el Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia. En el asunto Furundiza, que coincide prácticamente en el tiempo con el asunto Akayesu, el tribunal prefirió adoptar en este caso una definición material, eh, centrándose en qué aspectos del cuerpo se veían involucrados en este acto criminal. Así. Se define que para uh, calificar como violación los siguientes elementos tienen que ser aceptados como elementos objetivos de la violación. Penetración sexual, por leve que sea, de la vagina o el ano de la víctima por el pene del perpetrador o cualquier objeto utilizado por el perpetrador. O la boca de la víctima por el pene del perpetrador por coerción, fuerza o amenaza de fuerza contra la víctima o una tercera persona. Esta definición... Eh, parece que conflictúa con la sentencia Acayesu, ya que, como hemos visto anteriormente, Acayesu se basa solo en ese elemento de coerción y acepta toda una serie de actos eh, de violencia sexual, mientras que en el asunto Fundisa se requiere esa penetración. Eh, la sentencia que vino a clarificar esta aparente tensión entre las dos sentencias de instancia de los tribunales anteriores es la sentencia adoptada por el tribunal de la antigua Yugoslavia en el asunto Cunaracetol. En el asunto Cunaracetol, en 2001, el tribunal analiza ese... Ese conflicto entre las dos sentencias anteriores y decide que en cualquier caso no son incompatibles, ya que ese elemento de coerción es un elemento fundamental de la denición y aúna las dos definiciones. Para Cunarac y desde entonces, el actus reus del delito de violación en derecho internacional está constituido por la penetración sexual, por leve que sea, de la vagina o el ano de la víctima, por el pene del perpetrador o cualquier otro objeto utilizado por el autor, o de la boca de la víctima, por el pene del perpetrador, donde tal penetración sexual ocurre sin el consentimiento de la víctima. El consentimiento para este propósito debe ser otorgado voluntariamente como resultado del libre albedrío de la víctima, evaluado, eso sí, en el contexto de las circunstancias circundantes. El mens es la intención de efectuar esta, esta penetración sexual y el conocimiento de que ocurre sin el consentimiento de la víctima. Esta es la definición que queda incorporada actualmente en Derecho Internacional Penal. En la Corte Penal Internacional, la Corte Permanente, el crimen de violación ha sido el primer crimen de violencia sexual que se ha definido en su jurisprudencia. Estas definiciones se declaran como no incompatibles, la definición akayesu y la definición Furundicha se consideran como no incompatibles. El Tribunal eh, Penal Permanente, la Corte Penal Internacional ha decidido que la violación puede ser parte de otros crímenes que la incorporen como de tortura, de persecución, de esclavitud o e incluso de terrorismo y también como parte del crimen de crímenes del, parte del crimen de genocidio sin embargo eh, la definición contará con los siguientes elementos clarificados en el documento elementos de los crímenes el autor tiene que haber invadido el cuerpo de una persona mediante una conducta que haya ocasionado la penetración por insignificante que fuera de cualquier parte del cuerpo de la víctima o del autor con un órgano sexual o del orificio anal o vaginal de la víctima con un objeto u otra parte del cuerpo con este elemento quedan incorporadas todos aquellos posibles actos que no supusieran una penetración mediante el pene del agresor, sino que pueden incorporar a la mujer como agresora en la violación en derecho internacional penal. El segundo de los elementos hace referencia a la coacción. Así, la invasión tiene que tener lugar por la fuerza o mediante amenaza de la fuerza o mediante coacción. Como la causada por el terror a la violencia, la intimidación, la detención, la opresión psicológica o el abuso de poder contra esa u otra persona, y aprovechando incluso un entorno de coacción o cuando se haya realizado contra una persona incapaz de dar el libre consentimiento. Aunando aquí todos los casos típicos de falta de consentimiento, menores, incapacitados, etcétera, etcétera. Con esto acabamos nuestro Pil de Hora Educativa sobre la violación en derecho internacional penal. Muchas gracias.